Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de Biología Matemática 2. Seguimos hablando de osciladores biológicos. Y ya que estuvimos hablando del modelo de Kuramoto, que es modelo más bien general sobre osciladores que se sincronizan, y del modelo de Mirolo-Strogatz, que es muy específico, deberíamos hablar un poco sobre la obra de Arthur Winfrey, que tiene que ver con toda esta idea de hacer una biología de los osciladores que tienen que ver con la vida, ¿no? Entonces, Winfrey tiene un libro muy bonito que se llama La geometría del tiempo biológico, que está desde luego ahí en la biblioteca que les pasé al principio del curso. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un modelo de Winfrey sobre relojes biológicos. Entonces, vámonos a la. En esta ocasión va a ser con presentación y vamos para allá a ver qué tanto logramos platicar. Entonces vamos a hablar sobre el modelo de Winfrey. Él es Arthur Winfrey. Murió apenas en el 2002, hace no demasiado. Y les digo, es una persona que es un matemático dedicado a físico matemático, dedicado a la parte de la biología teórica, y que dedicó bastante tiempo a tratar de entender los procesos cronobiológicos, digamos, de alguna forma. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo es posible que distintos osciladores biológicos se sincronicen, ¿no? Lo que él plantea es, ¿cómo es posible que miles de neuronas, luciérnagas o grillos puedan sincronizarse, activándose, iluminándose o cantando al unísono sin ningún agente organizador ni señal ambiental externa? Entonces, esto es una pregunta que se hace Winfrey en un artículo de 1967, que es en principio la primera descripción matemática de la sincronización mutua en osciladores biológicos, aunque ya tenemos el antecedente de la matemática de osciladores en general. Esta es la primera vez que se habla de sincronización en osciladores biológicos. Entonces, ¿qué es lo que dice Winfrey? Winfrey descubrió que los osciladores, que las poblaciones de osciladores pueden exhibir un comportamiento de tipo cooperativo, que fue algo que aprovechó, que aprovecha, por ejemplo, el modelo de Kuramoto, ¿no? Pero digamos, esa cooperación en el modelo de Kuramoto es mecánica, es hasta podríamos decir es un poco trivial, y aquí no es, se trata de generalizar esa idea de esa feedback que tienen un oscilador con el otro, pero en el contexto biológico. Cuando la variación de frecuencia se reduce, los osciladores se van a comportar de modo incoherente, cada uno de ellos cerca de su frecuencia natural hasta cruzar cierto límite. A partir de ese momento, los osciladores van a empezar a sincronizarse unos a otros, ¿no? Entonces hay un umbral que es el que permite que esta interacción produzca el feedback adecuado. Lo que hizo Winfrey fue subrayar que ese fenómeno parece ser una transición de fase, pero con una gran diferencia, que es que los osciladores se alinean en el tiempo, pero no necesariamente en el espacio. Entonces, los ciclos o los ritmos del corazón son unos, uno de los de los lugares donde podemos encontrar este comportamiento y que le interesaban a Winfrey, ¿no?
el problema este de las luciérnagas que vimos con el artículo de Mirolo y Strogatz, en general pues tenemos un montón de osciladores, sobre todo hormonales, ¿no? Todos los ciclos hormonales tienen sus propios ritmos y algunos ciclos interactúan con otros apagándolos, atenuándolos, atenuándose entre sí, o activándose de alguna forma, ¿no? Entonces el modelo de Winfrey se va a parecer mucho al de Kuramoto. Consiste en un conjunto de N osciladores acoplados globalmente y con frecuencias naturales heterogéneas, ¿no? En ese caso, en este sentido sí se parece un poco al de Kuramoto. Tenemos la teta de las fases y las frecuencias naturales que son las omegas, pero tenemos estos términos Q, y tenemos estas correcciones, ¿no? Para tomar los promedios. Entonces fíjense que aquí una diferencia que ya tenemos con el modelo de Kuramoto es esta epsilon, que es un peso, y la Q, que es una respuesta de fase, ¿no? Entonces tenemos un oscilador que recibe una entrada, como entrada la señal de campo medio, que es la misma idea que la de Kuramoto, pero la respuesta es esta Q y depende también de la fase. Tanto P y Q son dos pi periódicas. Ahora, la función P tiene algunas características particulares, ¿no? Primero, que va a ser unimodal, es decir, va a estar atrapada en el cuadrito del 0-1, y entonces tiene ese comportamiento que tiende a la sincronización que discutíamos con Kuramoto. Va a ser simétrica alrededor del cero, y entonces nos da más o menos lo mismo donde está empezando. Se va a anular en la pi, en los múltiplos de pi, en los múltiplos enteros de pi, y tiene un área normalizada igual a 2 pi, ¿no? O sea, la p integrada entre menos pi y pi es igual a 2 pi, ¿no? Entonces algunas formas adecuadas para la P pueden ser estas curvas negras, ¿no? ¿No? Entonces tenemos esta que se parece a una normal, esta que es un pico, y esta que es una cuadradita, ¿no? Entonces son como respuestas, ¿no? De la curva, la curva de respuesta, ¿no? Cuando tienes como en el caso de las neuronas, ¿se acuerdan? Teníamos un estímulo y había una curva de respuesta que a veces era sigmoidal, cuando mejor nos iba, y cuando no, teníamos un piquito por ahí. Y esta respuesta cuadrada, pues sirve en algunos contextos, pero no en general, no en biológicos, ¿no? Ok, entonces la curva Q, la curva de respuesta de fase, se va a ver como esta diferencia de seno sobre el coseno, que en realidad es como una Q que multiplica 1 menos coseno de teta menos el seno de teta. Entonces las correspondientes Qs para estas Ps van a ser como de esta forma, ¿no? Tenemos, digamos, este cruce es lo que corresponde al estímulo, y puede estar más o menos centrado, ¿no? Tener la respuesta al final, estar centrada en algún valor promedio, o tener la respuesta hasta el final, pero ser excesivamente pequeña cuando la Q es
menor que 0, ¿no? Cuando es 0 tenemos la simetría completa, y cuando es mayor que 0, de hecho cuando Q es 1, tenemos esta asimetría, digamos, positiva. Ok. Las frecuencias naturales, las omegas, ¿cómo se van a distribuir? Pues vamos a tener esta función de distribución que es delta sobre pi sobre el cuadrado de las diferencias estas más la delta cuadrada. Esa distribución va a tener función de densidad, f de teta dada w y t, y va a cumplir con esta ecuación en derivadas parciales. Si derivamos una vez respecto de f y le sumamos la derivada de f por la teta prima respecto de teta, eso se tiene que anular. Típicamente la f de teta dada omega q y t va a ser 1 sobre 2 pi por 1 más la suma desde que m es igual a 1 hasta infinito de alfa m de omega t e a la i m teta más algunos términos más pequeños, ¿no? Entonces estas alfas tienen que ver con el emésimo modo de la curva de respuesta. Entonces el emésimo modo es la potencia m emésima del primero, ¿no? Entonces alfa m es alfa de omega t a la m, ¿no? Entonces si derivamos respecto de t a la alfa, vamos a tener menos i por omega más epsilon hq por alfa más epsilon h sobre 2 por 1 más iq menos 1 menos iq por alfa cuadrado, ¿no? La solución de campo medio de esta cosa, ¿no? O sea, el promedio, el comportamiento promedio, viene dado por esta h, que es la integral de menos infinito a infinito de la, bueno, que es la de la distribución, que es la esperanza, por f en teta, la integral de f en teta dada w y t por p de teta respecto de teta y de omega. Y esto de 0 a 2 pi, ¿no? Porque quedamos que donde nos interesa es justamente entre 0 y 2 pi. Esta solución de campo medio se va a acoplar en estos modos, ¿no? En las potencias de alfa, de omega y t. Y esto se va a acoplar con las otras frecuencias, con las omegas primas, según lo que vimos por Kuramoto, ¿no? Entonces, Kuramoto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vimos que hace? Propone un parámetro Z que de alguna forma monitorea la dinámica macroscópica. Esa Z de T es este término de acá sin la P, ¿no? Y con un E a la I teta. Este E a la I teta, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a mandar este término que trae la esperanza y la distribución, la densidad, ¿no? Nos lo va a mapear en el círculo, ¿no? Eso es lo que va a hacer esta E a la I teta. Entonces lo que vamos a tener es un sistema que evoluciona en cierta variedad, y esa variedad va a venir dada por esta Z estrella, que no es más que tiene que ver con la esperanza, pero en los modos definidos por las alfas. Esta la vamos a obtener resolviendo esta ecuación diferencial. Z punto es igual a menos delta más I omega 0, ¿no? El primer modo, digamos, la primera frecuencia natural por Z más EH medios por 1 menos Z cuadrado menos IQ por 1 menos Z al cuadrado. No vale mucho la pena tratar de resolver esta a la malagueña, porque no nos va a dar la información que necesitamos. Vale más la pena pensar en cómo van a ser sus soluciones en serie de Fourier.
¿no? Entonces, si expandimos la P en términos de la serie de Fourier, vamos a tener P de teta igual a unas coeficientes CM por E a la IM teta, ¿no? Las CM van a tener esta propiedad de simetría, en las que CM es igual a C de menos M y la C0 tiene que ser 1. Entonces la H, que la tenemos aquí, la podemos reescribir como 1 más la suma desde K igual a 1 hasta infinito de las CKs por estos términos de aquí, ¿no? Que son la integral de menos infinito a infinito de G de omega por alfa de omega T estrellita más alfa de omega T ambos a la K. Y eso respecto de omega. Para reescribir esto usamos el teorema del residuo de variable compleja para la Z. Y entonces vamos a tener H igual a 1 más la suma de las ZKs por ZK más Z estrella. Ese juego con las conjugaciones nos lo permite pensar en términos de la serie de Fourier. Entonces tenemos este diagrama de bifurcaciones entre delta y los parámetros delta y epsilon. Vamos a tener esta área gris clara donde tenemos eventos de sincronización, ¿no? Con esta curva que determina la BT, pero vamos a tener una bifurcación de Hopf en la orilla, ¿no? Entonces cuando se da la bifurcación de Hopf vamos a tener otro tipo de comportamiento después de la sincronización, ¿no? Entonces hay un umbral más o menos claro que depende del contexto cómo se puede alcanzar o qué tan rápido se puede alcanzar para llegar a ese estado de sincronización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de comportamiento que puede haber? Entonces, primero vamos a tener en esta región, después de la bifurcación de Hopf, vamos a tener nodos estables. Vamos a tener espirales en la zona de sincronización, ¿no? Espirales que se enrollan, ¿no? En algún punto. En esta región de acá tenemos primero nodo, silla nodo, estable de todas formas, y en esta región gris de acá tenemos las espirales van a dar lugar a un comportamiento de silla y la silla va a dar lugar a un comportamiento de nodo, ¿no? Entonces son los distintos tipos de comportamiento que puede haber en un modelo de tipo de los que propone Arthur Winfrey para los osciladores biológicos. Esta es otra posibilidad, ¿no? Acá tenemos otra vez la zona de sincronización fuerte aquí. Da lugar, si nos movemos un poquito sobre la delta, a un nodo. Pero tenemos aquí otras dos regiones, ¿no? Las 3 y la 4 son las mismas que ya habíamos visto. Pero en esta 5, que ya sufrió una especie de doblez el espacio fase, tenemos una espiral que ya no es estable, ¿no? Es una espiral inestable que se desenrolla, da lugar a un punto silla y luego a un nodo. Y en esta 6 tenemos la espiral que tiene además unas trayectorias homoclínicas hacia el nodo, que tienen en medio un punto silla, ¿no? Entonces, es más o menos el tipo de comportamiento que podemos esperar. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el modelo de Kuramoto?
Entonces, si se fijan, es más o menos el mismo comportamiento, pero estos son algunas cuentitas que ya vimos. Lo que vamos a tener es que hay un, para un número finito de osciladores, podemos calcular la frecuencia promedio, sacando los límites de las tétasis prima, ¿no? Y entonces las velocidades angulares las podemos escribir de esta forma, con esta condición de normalización. Entonces, la condición de sincronización se da cuando tenemos esta expresión que involucra la de Heaviside. Eso sí lo vimos. Entonces, la rho finalmente se va a ver como esta raíz de k cuadrada r cuadrada menos omega cuadrada por estos términos de senos y cosenos. Cuando hay sincronización parcial, tenemos este otro comportamiento y tenemos una bifurcación de tipo Hopf, que es esta parte de aquí, ¿no? Entonces, se acuerdan, ¿no?, que decíamos esta EI a la teta nos permite describirlo la dinámica en el círculo, ¿no? Entonces, en el círculo podemos ir mapeando las Ks de esta forma. Y acá, por ejemplo, tenemos un comportamiento que no se sincroniza. Esta es una sincronización parcial y esta es una sincronización completa, ¿no?, donde ya todos están con las mismas fases naturales. Van corrigiéndose unos a otros, haciendo que el vecino rote, ¿no? Es decir, vamos a pasar de la parte estable a la inestable, haciendo más o menos este ejercicio. Entonces, vamos a ver una animación de cómo se sincronizan estas cosas. Entonces, aquí vamos a ver el pintado con diferente color cuando están en distintas fases. Ahí tenemos una sincronización global, ¿no? Eventualmente se acaban sincronizando. Podemos verlo de nuevo. Tenemos cada uno de los osciladores va en su propia fase. Y eventualmente se van corrigiendo. Cada vecino corrige al de al lado y finalmente todos se encuentran en la misma fase. Así tenemos una sincronización tipo Kuramoto para osciladores biológicos, que es un poco el rollo que va a utilizar Arthur Winfrey para sobre todo ciclos que tienen que ver con hormonas, y dentro de estos vamos a ver los llamados ciclos circadianos en la siguiente sesión. Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.